Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Son las Rosas Coffee, ellas son las Rosas Coffee, también son caficultoras, también son caficultoras. Ole, ole, olaila, también son caficultoras. Trabajando en equipo, también son emprendedoras, también son emprendedoras. Ole, ole, olaila, también son emprendedoras. Son seres maravillosos, gran bendición es tener. Ole, ole, olaila, gran bendición es tener. Con su trabajo engrandecen la labor de la mujer, la labor de la mujer. Ole, ole, olaila, la labor de la mujer. Ole, 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 olaila, la labor de la mujer. Y para las Rosas Coffee, que suene ese aplauso. Allá arriba en aquel alto, donde nace la quebrada, había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tuvo el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, patas de monte se murió. Ponían los pajaritos y el agua también volvió. Compartir con ustedes esta muy especial, ejemplar e inspiradora historia. Y quedamos de venir y efectivamente estamos en el municipio de La Plata, departamento del Huila, con las Rosas Coffee. Para ustedes un aplauso, por favor. Una asociación de puras mujeres. Somos 399 mujeres. Comenzamos el trabajo en el 2008, cuando la Federación Nacional de Cafeteros nos capacitó en la concentración de gigante. Ahí comenzamos a conformar los consejos participativos de mujeres cafeteras. De ahí nació nuestra asociación. Empezamos con 50 mujeres. Hemos venido capacitándonos en unión a nuestra familia, esposo e hijos, porque el trabajo de nosotras todo es unión con la familia. Desarrollamos nuestros proyectos, producimos chapolas. Tenemos nuestra tienda acá también. El proyecto de transformación de alimentos, el proyecto de exportación. Cada una de nosotras tenemos nuestra parcela, que iniciamos con 2000 arbolitos de café.
Dios gracias a todas las capacitaciones que hemos tenido. Ya tenemos mujeres en el Consejo de la Cooperativa, tenemos mujeres que nos representan en el Comité de Cafeteros, ya tenemos hasta ingenieras en nuestra organización, tenemos psicóloga en nuestra asociación. Entonces, eso nos ha ayudado mucho a que nosotras seamos cada día más emprendedoras. Las rosas coffee. Porque usted sabe, profesor, que las rosas son con espinas, que son de pronto los tropiezos que hemos tenido porque no ha sido fácil el lugar donde nosotras nos encontramos. El color de las rosas es rojo, es amor, es ternura, es transmitir mucho amor a las demás personas. Es delicadeza también, porque nosotras las mujeres somos delicadas. De ahí nació el color, el nombre de las rosas coffee. Todos estos sueños cafeteros, todos los sueños de café, nacen desde el cultivo. Tenemos con la federación, hemos tenido varios proyectos que nosotras les producimos tolino y la federación nos los compra. Ahora tenemos el de nosotras, las mujeres, hemos seguido produciendo nuestros tolinos y nuestra chapola, siempre comprándole la semilla a la Federación Nacional. Semilla certificada. Trabajamos con semilla certificada. Cenicafé 1, Zona Sur. Dios, que es tremenda historia, pero apenas estamos empezando, porque después entonces de los colinos, de todo el proyecto, de cómo se conforma el grupo, viene la parte comercial. Pilas, cuéntenos desde la parte comercial cómo trabaja las Rosas Coffee. Ese pasito hace 3 meses lo dimos, que fue el de comenzar a copiar en nuestro café. Lo digo con orgullo porque llevamos 7 años exportando y hace 3 meses cogimos nuestra propia bodega, en donde no debería decirlo así como con tanto orgullo, pero la atiendo yo. Yo soy la que le recibo el café. Yo soy la que le recibo el café, yo soy la que se lo analizo y tengo una hija de una mujer cafetera, que es la que me colabora con todo lo de facturación y todo eso. El café que yo recibo en bodega va copiado por mujer cafetera, va diferenciado. Si hay lotes muy buenos, se dejan para que a la mujer se le entregue lo que ella se merece por lo que ella ha trabajado. Aquí hay algo bonito, y es que nosotros hace 7 años tenemos el comprador. Él nos llama a principio de año, se hace una evaluación de cuánto café nosotros podemos brindarle para no ir a tener problemas en el momento de la entrega, de que si faltó, de que todo eso. Nosotros somos muy ordenadas en eso. Y se hace una evaluación con ellos, dicen, les compro todo el café que ustedes tengan, todo el que produzcan, siempre y cuando de los estándares que ellos requieren. Y de ese proyecto de exportación en donde nacen un poconón de hijitos, que el proyecto de equidad de género, que el proyecto de masculinidades, que el proyecto de colinos,
que liderazgo. Entonces, eso hace un fondo rotativo que tenemos de la reliquidación que nos entrega. Entonces, esto aquí es un programa que tiene mucho para mostrar. Y las 400 mujeres están orgullosas de hoy pertenecer a las Rosas Coffee. Claro, ¿cómo no? Estoy orgulloso ya solamente de contarlo. Es una tremenda historia porque usted es cabicus. Claro que sí, todas. Somos empresarias, profe. Exactamente. Encima de todo, yo me acuerdo cuando estuvimos visitando que tienen hasta una sala para lactancia. O sea, tienen todo acomodado precisamente para atender lo mejor posible a lo más importante de ustedes, que son ustedes mismas. Claro que sí. Es una salita VIP. Ahí hay jueguitos para los niños. Cuando la mamita llega a vender el café, usted sabe que los niños son muy inquietos. O cuando la mamita está lactando, pues para que no tenga su espacio, haya ningún problema, tiene su espacio allá. Bueno, profe, nosotros le decimos nuestro ángel. Él nos compra todo el café que nosotros... Si queremos venderle toda la producción, él no la compra a ojo cerrado. Pero nosotros somos responsables y él, en este momento, en este año, nosotros vamos con 6 contenedores. Si tenemos más en el transcurso de estos 2 meses, no hacemos sino llamarlo y él, perfecto. Seis contenedores en este año. Yo me acuerdo cuando ustedes estaban empezando que estaban rezando para completar uno. Ajá, tiene toda la razón. Yo me acuerdo, tenemos medio contenedor y medio. 6 y van para más. Y vamos para más, si Dios quiere. Sí, esa es la idea. Especial. ¿Por qué razón? Es una relación comercial duradera. Pero hay algo muy bonito, perdón, profe, que nosotros por ese producto que le entregamos a él, porque él nos paga precio base, precio día, pero nosotros, cuando él recibe el producto, nos entrega 9 centavos de dólar para el proyecto de fondo rotativo. Y es ahí donde... Y son 5 para la mujer cafetera y 4 para el fondo rotativo, que es para ellas mismas, seguridad alimentaria. ¡Wow! Me decime, entonces, seguridad alimentaria es renovar los cafetales, sembrar comidita y la comidita y nutrirnos bien a nosotros, nuestras familias. Le están generando valor agregado a ustedes mismos. ¿Cómo así que su propia tienda de café? Profesor Yarumo, yo iniciaría diciendo que detrás de toda gran mujer hay una historia que la hace cada día más guerrera. Así de sencillo. Y esa es la historia que tenemos estas mujeres cafeteras, si usted no se imagina. Historias tristes, sí, porque las hay, historias alegres, hermosas, de todo, pero usted sabe que eso somos las mujeres y el núcleo familiar, porque a mí me encanta hablar del núcleo familiar, no es solamente nosotras, sino ahí al lado de nosotros están nuestros esposos y nuestros hijos colaborando en cada una de las empresas. Y eso lo hemos aprendido nosotros aquí en nuestra organización. Y claro que hay un valor agregado. Aquí donde estamos, la tienda Las Rosas Coffee es el producto del trabajo de una palabra muy importante para la asociación que se llama asociatividad. We'll be right back.
nosotros no hubiéramos entendido que si no nos asociábamos, no hubiéramos hecho nada, porque solos, usted sabe que una sola golondrina no llama agua. Entonces teníamos que reunirnos, pero también quiero comentarle, profesor Yarumo, que orgullosamente soy la representante al Comité Municipal de Cafeteros y represento a este ramillete de mujeres. ...399,400 mujeres en el cual me apoyaron y hoy orgullosamente le digo, la represento, y obviamente también a todos los cafeteros del municipio de La Plata, profesor Yarumo. Claro que sí. De verdad que es muy especial, Consolén, porque le cuento, me tomé un café en esta tienda. ¿Cómo funciona la tienda? Bueno, la tienda funciona obviamente con mujeres cafeteras e hijas e hijos de, de nosotros. Ustedes mismas, claro, están aquí. Exactamente, porque eso se trata, hacer empresa. Preparación del café, pues obviamente debe ser con esa trazabilidad que se nos ha inculcado desde que iniciamos el proceso hasta el día de hoy. Vamos a ver, de verdad que es admirable, admirable, admirable. ¿Y de dónde sacan el café para la tienda? De nuestras fincas, obviamente, no puede ser de otro lugar. ¿Sí o no? Nosotros lo producimos. Pues que acá es doña Mausolén. Esto es un trabajo en equipo y cada una se empodera lo que tiene que hacer. Háblenos de ese empoderamiento de ustedes como mujeres y como grupo asociativo. Yo entré más o menos en el 2010 a la asociación. Mi esposo me decía, mire que hay unas mujeres que están reuniendo en la vereda, van a la finca, se están preparando y usted puede hacer eso. Usted puede aprender porque de pronto me muero y usted no sabe del manejo de la finca. Entonces, él mismo me lleva, me trae. Y de ahí empecé como ese crecimiento, porque nosotras primero nos hemos aprendido a amar nosotras mismas, a valorar como mujeres, que siempre era la mujer la que se queda allá haciendo el beneficio del café y todo, pero el hombre era el que venía a vender el café, el que se gastaba la plata y llegaba borracho a la finca. Ahorita, orgullosamente, nos venimos, vendemos el café, hacemos las cosas en familia porque, como decía doña Mau, es el núcleo familiar, no es uno como mujer, que no, otro es pensar en nuestros hijos, en la familia, o sea, todo. Porque uno piensa en la comunidad, el entorno es muy especial para nosotros, profe. Entonces, de ahí hemos ido trascendiendo, hemos ido aprendiendo y gracias a Dios por el apoyo de todas nuestras rosas, este ramillete que nos apoya en cada momento, en cada paso que vamos a dar, es no comunicarlo que vamos con para las que sean. Nunca en la vida me imaginé que o sea, yo fuera a ocupar un cargo tan importante. Me siento muy orgullosa y es que he ido aprendiendo y ahí estamos para seguir creciendo, profe. Yo les confieso, yo me escaramuceo la piel. Es que de verdad es admirable lo que ustedes hacen. Ahí está más de uno en su vereda, allá en su finca,
personas que nos ven de todo Colombia y de todo el mundo diciendo, pero wow, ¿qué es esa superhistoria, profesor Yarumo? Y sí, siempre, aunque es un grupo de mujeres, siempre piensan es en la familia. Y eso sí que me llena el alma y el corazón más todavía, porque esto no se trata que es que uno, que es que el otro, esto es la familia, independiente de cómo esté conformada. Sí. Pero aparte de eso, trabaja agronomía en el cultivo. Se asesora con el servicio de extensión e investigación de Senicafé. Pero tiene su propio cultivo, que es un proyecto que también genera rentabilidad. Pero aparte de eso, tiene la parte comercial, sus clientes, sus proyectos, pero aparte de eso, tiene tienda de café. Y encima de todo, estar empoderadas. ¡Wow! De verdad, vea. A ustedes me les quito la gorra con todo el cariño. ¿Cómo no venir hasta La Plata, Willa, y contarles aquí directamente esta historia? El sueño más grande es tener nuestra propia sede. ¡Wow! Nuestra propia finca, sí, para seguir desarrollando los proyectos que tenemos. ¡Maravilloso! Pero no hemos terminado. ¿Cómo les parece que hasta himno tiene? Oiga, pues hasta himno, mi querida Paola. Claro que sí, profe. Es una canción muy hermosa, pero lo que tiene de especial esta canción es que cada una de ellas la escribieron. Entonces, se llama Escucha mi voz. Y dice, como la brisa que lleva tu aroma, delicada y sutil, rosa que enamora. Así es tu alma, mujer soñadora. Que entre cafetales dejes tu vida, mujer y creadora. Me voy a sembrar tierra de mi alma, la montaña fértil, corazón en calma. Somos campesinas, labrando nuestras tierras, luchadoras sin espinas. El amor hoy nos inspira. Hoy escuchas mi voz, hoy escucha tu vida, porque fuimos creciendo al ir entendiendo que somos más fuertes unidas. Hoy escuchas mi voz, hoy escucha tu vida. Porque fuimos creciendo al ir entendiendo que somos más fuertes unidas. ¡Ay, profe, qué lindo! Y entonces, así como uno se enamora más de Colombia, de su gente, de su café, ay, de sus mujeres, de las rosas, de nuevo un aplauso para ustedes, bien grande, por favor. Y estas son las historias que llenan el alma y hacen que todos los días amemos más lo que somos. Familias caficultoras, familias campesinas, familias colombianas. Desde el municipio de La Plata, departamento del Huila, con la Rosas Coffee. Nos vemos en la próxima, aquí, en las aventuras del profesor Yarumo. ¡Aplausos para la Rosas Coffee! Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.